Ay. Algo. Sigamos. Deberíamos investigar el Gran Salón y poner a salvo el Palantir. ¿Crees que el mundo sabe que estamos sitiados? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿acaso les importa? Más vale que les importe. Si la ciudad cae, nada podrá parar a los orcos. No hay tiempo. Solo nos llevaremos lo más valioso. Lo llevaremos todo. Idril, tenemos que hacer sacrificios. No pienso sacrificar nuestro pasado por miedo. Alto ahí. ¿Quién eres tú? Varanor, este es el Montrath del que te hablaba antes. Has derramado mucha sangre por Minas Ithil. Y no sabemos ni tu nombre. Talion. Gondor te da las gracias, Talion. Pero necesitamos a todos los guerreros en el portón. No, los Uruks buscan el Palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren. ¿Dónde está? Mi padre lo ha escondido. No hay nada a salvo, por muy escondido que esté. Arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo. Sé que son tiempos desesperados, pero no nos rendiremos y no caeremos. No podemos. ¡Cubierto! ¡Al portón! Debo defender el portón. ¡Alu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con sueño, porque ayer me dormí tardísimo, pero... pero bastante bien. Luego nos veremos, imagino que voy a ir a esto. Formada en línea aquí. No dejéis que pase ninguno. Y yo a ti el tuyo. Vale. Era solo el principio. Habrá más. Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos. Por aquí. ¡Chale! Cuando lleguemos allí. Yo cuando termine directo me prepararé un poco
Iré tirando para allá. La ciudad no aguantará más. Me ocuparé de las bestias de asedio. Varanor y yo podemos encargarnos. Imagino. Apropiarnos de una bestia de asedio. Eso podría ser interesante. Si disparamos esos explosivos, someteremos a la bestia. Vamos a ver qué hace esta cosa. Ahí vienen. ¿Sí? Para donde no deben. Nos ataca. Otra bestia de asedio al alcance. Pues entonces creo que lo llego, ¿eh? Ah, bueno, a ver, quedarme de pie no me preocupa. Hemos acabado. No podemos dejar la bestia de asedio al enemigo. Lástima que no podamos llevárnosla. Es un arma formidable. Me preocuparía no poder estar. Esto ayudará. Claro, pero si simplemente es la diferencia quedarme de pie o no, no me preocupa. Si Mina Sithil cae, entonces será solo cuestión de tiempo que encuentren el Palantir. Estaba pensando en cuándo. ¿Qué lista? Digo, chale, ya me voy a pelear otra vez con gente en esos lares, ¿o qué? Sé lo que hay que hacer aquí. Hostia, ¿viste la que se lió anoche, tío? Sí, pero por eso digo en plan esta mañana. Demasiado. No es posible una victoria convencional contra él. Debemos asegurar el Palantir. ¿Comí esta mierda yo? ¿Que no tenía nada que ver? O sea... Yo flipé, tío. Dije, ¿pero yo qué tengo que ver con esto, cabrones? Nos hemos rechazado por ahora. Seguramente vendrá otro ataque. Deberíamos volver a la ciudad alta a buscar a Idril y a los demás. No tienen suficiente con destruirnos. También quieren borrar nuestra historia. Al menos no tienen la piedra vidente. Las puertas resisten. Estas reliquias eran mi vida. Mi padre tenía razón. Salvemos lo que podamos y huyamos. Tienes un arma de muchísimo valor.
La piedra vidente te permite observar al enemigo. Úsala. Es muy peligroso. El Palantir envenena a los hombres. Nadie resiste a su influjo. Yo sí. Muchos antes pensaron lo mismo. Si me equivoco, fracasaré como ellos. Pero si estoy en lo cierto, ganaremos esta guerra. Buscaré a mi padre y hablaré con él. Te hará cumplir tu juramento, Montaraz. Vale. Tienes mucha confianza en ella. Dale tiempo. Mientras, debemos volver con ella a la araña. Necesito más respuestas. Tenemos que ir a ver a ella, la araña. Sus visiones. Vale. Ven a ayudarnos. Necesitamos el anillo. Vale, vamos a pillar los coleccionables. En el medio. Cuando Earnur no regresó de su confrontación con el Rey Brujo, los rumores de su caída se propagaron como un incendio por todo Gondor. Las fuerzas del Rey Brujo se estaban reagrupando y conquistaban fácilmente las tierras que habían pertenecido a Earnur. Algunas regiones cayeron tan rápido que las cartas enviadas por el primer senescal de Gondor, Mardil, nunca llegaron a su destino. Durante generaciones conservamos aquí aquellas misivas, destinadas a permanecer selladas para siempre. Sabemos que los gondorianos caídos no la reclamarán, pero así honramos su memoria. ¿No tienes curiosidad por leer las cartas? No hace falta. Conozco el corazón de mi gente. Sé lo que dicen. En el gran salón de Minas Ithil no guardamos solo tesoros de nuestro pasado. También protegemos nuestro presente.
un archivo de nuestra correspondencia oficial con la capital. Yo archivaba las misivas de Minas Tirith tras leerlas mi padre. Al principio era una tarea semanal, pero a medida que la región se fue volviendo más peligrosa, los pergaminos como este empezaron a llegar con menos frecuencia. Me pregunto si hubo promesas de ayuda interceptadas por los orcos o planes de socorro que nunca vimos. Vale. Los entresijos de un gobierno reducidos a pergamino. Minas Ithil no necesitaba pergaminos. Necesitaba refuerzos. Vale. Los gondorianos consideramos Minas Ithil nuestro hogar, pero no lo construimos. Ese honor pertenece a los exiliados del legendario reino Númenor, allende los mares divisorios. Eran arquitectos maravillosos que edificaron esta ciudad de mármol para que reflejase la luz de la luna con una calidez interior. Pero la belleza y la luz atrajeron la ira del rey brujo, que lleva tiempo buscando vengarse de Gondor. Los numenoreanos tenían mucha maña para las torres. ¿Quién crees que les enseñó? Fueron alumnos muy precoces. Todavía no he terminado. Vale. Aló. Pues yo ya te digo. Yo llegaré sobre las 6:40. Estaba escuchando los audios. ¿Escuchaste también el mío de oye, cabrón, que yo porque me comes, yo porque trago? Es que, o sea, yo no lo entiendo, tío. ¿Cómo puedes vivir en España? ¿Cómo puedes vivir en España y enfadarte que alguien te diga, oye, cabrón? ¿Por qué le dije eso? Cuando es lo más suave que se puede decir. Y es que yo con este siempre tengo movida con eso. Porque la otra noche fumó como...